Bienvenidos, queridos televidentes, a su programa Entérese. En Entérese hoy vamos a tratar de un tema que no todo el mundo está claro en él, las dictaduras. Ustedes saben que hay dos tipos de dictaduras. Y más vulgarmente la gente dice dictadura de derecha y dictadura de izquierda. Nosotros diríamos dictaduras totalitarias y dictaduras autoritarias. ¿Y quién mejor para hablarnos de eso? El individuo que en este momento ha sido el autor del libro Dictaduras y sus paradigmas, el cubano Julio M. Schilling. Bienvenido a nuestro programa, Un Schilling. Placer, Jesús. Gracias. Yo creo que sí. Este programa, este mío en Terce, se dedica a eso, a educar. Y hay una clase de confusión tremenda. Te mezclan unos dictadores con otros sin saber los objetivos de uno ni otro, ni por qué existen, ni cómo existieron, ni sus causas, ni sus efectos. Es así. Primero que todo, ese televidente lo que quiere saber es, ¿qué son las dictaduras? Cuando hablamos de dictadura, esencialmente, en el sentido moderno, lo que se entiende es como un régimen no democrático. La palabra, el concepto, nos viene de la República Romana. Era una magistratura temporal, o sea, un puesto con sus límites, donde era llamado a ejercer su facultad, por un periodo de 6 meses, a veces más, para responder a una crisis. En la modernidad se refiere al despotismo como dictadura. Y la realidad, Jesús, es que ha sido la regla a través de la historia. En otras palabras, hoy pues ahí se cataloga entre un sistema y otro, pero a través de la historia las dictaduras, entendido, como se explica hoy, más bien ha sido la regla y no la excepción. El fenómeno de la democracia es un concepto relativamente nuevo. Y para entender las dictaduras, por ejemplo, del siglo XX, las dictaduras del siglo XXI, no tenemos que trasladar a la noción de la democracia. Conceptualmente, pues, se habla de la democracia y se piensa en la Grecia antigua. Pero la realidad es que eso es una farsa. Es una farsa porque en la Grecia antigua era 10%. Y se practicaba en las plazas. Se practicaba en las plazas, pero era un 10% de la población que participaba en la democracia. La esclavitud proliferó durante la famosa democracia griega. La asamblea ateniense tenía un poder prácticamente irrestricto. Sócrates fue un mártir político, un perseguido político, mártir de esa, yo diría, de dictadura de la pseudo mayoría. La realidad, el ensayo democrático, práctico, verídico, lo vimos con las revoluciones norteamericana y la francesa no jacobina. Y hay que hacer esa distinción porque también la Revolución Francesa, sus 26 años, que también eso no es una cosa donde hay un acuerdo firme, fueron 2 años de el dominio de los jacobinos, que fue probablemente el primer experimento socialista desde el poder político. El resto de ese espacio dentro de la Revolución Francesa realmente fueron ideas liberales, donde se introdujo la noción de la ideología. Nos traspasamos a la época moderna, las dictaduras que surgen a partir del siglo XX. Eso vamos a irlo llevando. Por cierto, no dijimos lo más importante de todo esto, que él es el autor del libro Dictaduras y sus paradigmas. Lo cual lo pasamos ante la emoción de presentarlo a usted. Muchas Ahí gracias. Tenemos el libro. Quisiera decir unas palabritas del libro antes de continuar, porque es bien interesante el tema. Bueno, el propósito del libro, como su subtítulo sugiere, ¿por qué algunas dictaduras se caen y otras no? Y precisamente el curso que el mundo democrático ha tomado y movimientos de oposición dentro de esa dictadura, en gran medida, cuando vemos los casos exitosos y los casos que han fracasado con vista a la democratización, han
hecho una lectura equivocada de qué receta tomar, que parte por una identificación del problema erróneo. Las dictaduras realmente, cuando lo catalogamos, como lo han hecho los politólogos en la era moderna, entre dictaduras autoritarias y dictaduras totalitarias, no es un simple rejuego de palabras, ni tampoco son simples grados de ser algunas más malas que otras. Va mucho más allá de eso, porque tiene un impacto social y cultural en la sociedad donde se está implementando ese modo de ejercer el despotismo, que tiene unas repercusiones muy diferentes una y en otro. Y cuando el occidente, o sea, el mundo libre, el mundo democrático, con el deseo de promover la democratización, aplica un curso que realmente no tiene un efecto positivo, pues vemos, por un lado, dictaduras que no se caen, y por otro lado, como el caso del ex bloque soviético, donde se inicia una transición democrática, pero se frustra y vuelve el despotismo con otro rostro, con otro nombre, pero sigue siendo un régimen no democrático. Vamos a ese televidente situarlo un poquitico más. En el siglo XX, ¿qué tipo de dictadura existieron? Las dictaduras autoritarias, para entender, es la forma tradicional de cómo se ha ejercido el despotismo a través de los años. En otras palabras, el poder político está controlado de forma despótica, pero el ámbito social, el ámbito económico, rara vez es intervenido. Se tolera esos espacios, existe una sociedad civil y no hay un trasfondo ideológico muy profundo. Las dictaduras totalitarias o de dominación total son completamente diferentes porque parten de ideologías radicales donde les hacen creer a esos que están promoviendo esa subversión que tienen el monopolio del conocimiento, que hay un orden, que están obedeciendo a leyes de la historia en el caso del comunismo, o de la naturaleza, en el caso del fascismo nacionalsocialista alemán, y que los que están en el poder pues son los encargados en asistir a ese proceso inevitable. Entonces, para lograr ese fin, tienen que destruir todo lo que existe para construir ese nuevo paraíso, entre comillas. Volvemos a lo mismo, para no llevar diferente al público. Deme ejemplos de dictaduras autoritarias y defínemelas. Una dictadura autoritaria, por ejemplo, la dictadura de la Junta de los Coroneles en Grecia, que tomó el poder en el año 67. O sea, ocurrió dos coroneles, un general de brigada y 31 oficiales de alto grado, pues dieron un golpe de Estado en 1967 que duró ese régimen dictatorial hasta 1978. En gran medida estaban respondiendo a la subversión comunista que estaba muy activa en Grecia, a pesar de que la guerra civil en Grecia terminó en el año 49, fue del año 1946 a 1949, donde gracias a el occidente y la doctrina Truman, donde realmente se inició, se pudo impedir que un régimen comunista se instalara en Grecia, pero existió el movimiento subversivo. Bien, esta junta tenía poca cohesión. Abrieron enormemente la economía, sobre todo al turismo, trataron de occidentalizarse. En otras palabras, el occidente fue abierto a eso con el fin de facilitar una transición democrática que efectivamente llegó a un pacto, o sea, fue una salida pactada con la oposición por, de nuevo, la falta de cohesión dentro de esa junta, y en el año 1974 hubieron elecciones democráticas en Grecia. Otro ejemplo de una dictadura autoritaria, la de Chile. Se cae.
Ahí tenemos un caso donde Salvador Allende gana con cerca de un tercio, una tercera parte del voto popular, pero por un acuerdo dentro del sistema chileno, accede a firmar acuerdos, convenios con la oposición para gobernar democráticamente. Pero ¿qué pasa? Como típicamente todo en los regímenes ideologizados rompe, viola esos acuerdos y no gobierna democráticamente. A los 3 años, un general que él puso en el poder, que él puso en su cargo, pues le da un golpe de Estado avalado por el Tribunal Supremo chileno, por el Congreso chileno, y se puede argumentar por la sociedad chilena en general, por el gran descontento del proceso de comunización que se está llevando a cabo en Chile. Bien, 18 años después, yo diría 18 años tal vez muy tarde, demasiado largo, pero el régimen militar en Chile transitó hacia una democracia respondiendo a presiones sociales por aperturas que se dio y por medio del curso de una comercialización de aperturas de mercado, donde en el año 88, pues Augusto Pinochet pierde un plebiscito, 56% de la población le dijo que no continuara un término de otros 8 años. Esas son dictaduras autoritarias. El sector económico, la sociedad no política, básicamente no estaba tocada. Existían colegios de diferentes tipos, o sea, había entrada y salida libre, no determinada por el Estado chileno. Por lo general, para no hacerlo muy complicado, el que no se metía en la política no podía conducir su vida normalmente. Yo no quiero que Chile, que para mí es una autoridad este campo, el conocimiento de la dictadura, me deje por alto el fenómeno cubano, la dictadura de Batista, por ejemplo. ¿Qué tipo de dictadura fue esa? Bueno, ahí tenemos un ejemplo clásico de una dictadura autoritaria. Ajá. Una dictadura autoritaria, el poder político, o sea, no se puede decir cuando ya se interrumpió el proceso democrático, porque Cuba tenía una democracia imperfecta, pero una democracia al fin. Interrumpió el proceso democrático, suspendió la constitución, el congreso, etcétera, pero la sociedad cubana, el sector económico, permaneció básicamente sin la penetración del poder político. Todo o nada se politizó en esos sectores. La diferencia de eso es que, número uno, es más fácil conspirar. Es más fácil intentar competir para el poder. El propósito de toda dictadura es aniquilar la oposición política. Mantenerse en el poder. Mantenerse en el poder. La diferencia entre un autoritario es que la dictadura autoritaria busca confrontar a sus enemigos que ven el radar. La dictadura totalitaria considera enemigos una gran vasta, no solo de clase social, puede ser raza, puede ser etnia, son enemigos potenciales el que busca eliminar a priori. Y eso le urge implantar, en el caso de la dictadura totalitaria, lo que es la contracultura. Porque la cultura es como tangiblemente definimos la realidad. Entonces, para el experimento ideológico, sea comunista o fascista, triunfe, tienen que implantar la contracultura. Esto requiere reprimir, esto requiere estar reforzando constantemente un dogma, requiere controles extraordinarios, donde todo está politizado, nada escapa el brazo del poder político. La dictadura autoritaria no le interesa eso. Y en gran medida, aunque no es el caso específicamente de Batista, pero muchas de las dictaduras autoritarias del siglo XX fueron una reacción a una amenaza cierta.
En el caso cubano, eso no fue lo que pasó. Y de la forma en que llegó la dictadura castrocomunista al poder, nunca nos podemos olvidar que ocurrió dentro de un contexto de un golpe de Estado ideológico. Es incruento, increíble. Porque no es, y esto no es el único ejemplo, lo mismo pasó con el golpe de Estado de los bolcheviques, lo mismo pasó con China, formaban una coalición, habían acuerdo con la oposición y después la traición. Vamos, ya terminamos y nos entendemos bastante con la autoritaria. Ejemplo de las totalitarias. Empecemos donde empezó, en la Unión Soviética. Anteriormente le dije que la dictadura de los jacobinos, esos dos años... En Francia, que estuvieron en el poder, fue la primer dictadura ideológica de una ideología radical socialista. ¿Pero qué pasó? Tenía la ideología, que es el primer ingrediente para estos tipos de regímenes totalitarios, pero le faltaba el segundo, la tecnología. La tecnología para poder llevar a cabo la politización de la vida del ciudadano. Eso lo tuvieron los bolcheviques en Rusia. Y cuando hablamos de, porque todo esto, la historiografía, cuando se convierte en propaganda, ya entonces pues sirve netamente los intereses específicos, políticos, y la Revolución Rusa ha sido víctima de ese tipo de falsificación, porque hay que entender que la toma de poder de los bolcheviques es dentro del contexto de un proceso liberal que ya venía con lo que se llama la Revolución de 1905, donde hubo una introducción de reformas liberales, y la Revolución de febrero de 1917, donde el famoso gobierno de Kerensky pues toma el poder y en Rusia pues ya va tomando un curso de una democracia liberal, hasta que en octubre los bolcheviques dan un golpe de Estado, unas elecciones que perdieron miserablemente y una sesión del Congreso que duró 13 horas y dijeron hasta aquí y demostraron su rostro verdadero. Eso es cómo llegan al poder. Eso es lo mismo que hicieron los chinos comunistas cuando pactaron con los nacionalistas y después los traicionaron. Pero vimos el experimento en la Unión Soviética, cómo cuando fue necesario revertir el proceso de la comunización, Lenin introduce lo que se conoce como la nueva política económica, con el fin de abrir la economía de una forma selecta para sobrevivir. Claro, ya los cuatro años del experimento comunista no solo estaba siendo un fracaso, sino estaba poniendo en riesgo el preciso poder. Han hecho lo que hicieron los chinos, lo que se está haciendo en Cuba y lo que hacen todos esos regímenes. Se abren de una forma selecta la economía para poder subvencionar el enorme costo de operación. Pero vimos cómo ese proceso de comunización pues se extendió hacia las sociedades. Todo quien ha vivido en un sistema comunista pues lo conoce. Tienes el comité de vigilancia local, tienes en tu trabajo el partido presente, está el partido presente en la escuela, está el partido presente en todas partes. No te puedes mover sin tocar un instrumento del poder político dictatorial. Eso es un régimen totalitario. La ideología, aunque se crea o no se crea, porque hay algunos que dicen, bueno, pero ya eso, muchos politólogos que dicen, bueno, ya eso no importa. No importa porque los mismos chinos están con el capitalismo, entre comillas. No, es irrelevante si realmente lo creen o no lo creen. Ejercen el poder desde esa óptica y por tal hay que confrontar ideológicamente a ese sistema y entenderlo como lo están viendo, que es una lucha entre clases, en el caso de los comunistas. Y si queremos tomar, por ejemplo, el nacionalsocialismo, que es otro variante de el totalitarismo en el ejercicio del poder político, donde hizo exactamente lo mismo. Ellos sí ganaron de una forma las elecciones, pero igual, por coalición con la democracia, llegado al poder
poco a poco, con una ley habitante en el año 1933, poco a poco fueron consolidando el poder hasta tener el dominio total del Estado alemán. Y algo que no mencionamos, porque ya que mencionamos el caso de Batista como dictadura autoritaria, en el caso de Fidel, como usted mencionó, los pactos que hacían para llegar al poder, tenemos el caso típico de Fidel. Para llegar al poder hubieron 10 organizaciones que no tenían nada que ver con él, sin embargo las utilizó. El mundo se hace poco favor, Jesús, cuando permite que un individuo que está a cargo de un Estado firme pactos, los viole y después los sigan tratando como si no ha pasado nada. Tantos acuerdos que hubo con la oposición dentro de ese movimiento que era la revolución cubana, en otras palabras, era una revolución para hacer un retorno a la Constitución. A la Constitución de 1940, un retorno a la democracia. Quiere decir que quería retornar a un lugar de partida. Al Estado de Derecho. Exacto, a un lugar de partida que fue interrumpido por una dictadura autoritaria, pero todo fue un engaño, todo fue una mentira. Duró la mentira lo suficiente hasta consolidar el poder. Y eso es muy sencillo, porque de haber sido honesto, de haber sido sincero y decir, mira, aquí queremos convertir esto en un país comunista, no hubiera tenido remotamente el apoyo que tuvo. Con ese conocimiento que usted tiene, señores, aprovechen a Chilling hoy, yo lo voy a aprovechar hasta el último minuto. Vamos a tratar, vamos a tratar el tema de actualidad. Y ahí me va a decir si eso es autoritario, totalitario, qué cosa es, socialismo del siglo XXI, de Ecuador, de Venezuela, de Nicaragua, de toda esta gente, qué cosa es eso. Bueno, estamos en presencia de un modelo en formación, porque los casos que usted ha mencionado no son dictaduras totalitarias en el sentido estricto de la palabra, según se ha definido el totalitarismo hasta ahora, pero son regímenes ideologizados. En otras palabras, autoritarias les queda corto porque ellos, todos esos casos que mencionaste, buscan la implantación de una nirvana política. Buscan una utopía, exacto. Buscan destruir para construir. Entonces, para hacer eso, como tienes que implantar un régimen totalitario, pues estamos viendo este nuevo modelo, que la realidad, que no es tan nuevo, porque fue lo que quiso hacer Salvador Allende en Chile, fue lo que hizo Hitler en Alemania, fue lo que hizo Mussolini en Italia. En otras palabras, llegar al poder de una forma democrática y después tomar las riendas total. En los casos de Venezuela, de Ecuador, de Nicaragua y de Ecuador, están tolerando una oposición que realmente no tiene la más mínima posibilidad de ganar en las elecciones porque no son permitidos competir. Son votaciones. Una democracia, Jesús, requiere no solo tener elecciones periódicas, sino la oposición tiene que poder competir libremente, legítimamente, tiene que tener acceso a la prensa, cosa que tampoco existe, los medios de comunicación, y tiene que haber condiciones, libertades civiles y políticas que son inexistentes en esos países que mencionaste al nivel de lo que hay en democracias funcionales, como lo es en Europa, los Estados Unidos, Canadá, etcétera. Entonces, pero fíjense, ellos, como dice usted, ellos llegan a través de las elecciones, después se implanta, y esa fiebre, no, porque en el fondo hay una realidad, la injusticia. Injusticia que ellas convierten en peor, traen una injusticia mayor, pero existe la injusticia. Mientras ellos tengan ese argumento, no tienen la posibilidad de que esa enfermedad del totalitarismo este abusivo llegue a toda América. Mira, la democracia, Jesús, es un sistema político, no es un sistema económico. Esa es la diferencia entre ideologías radicales e ideologías democráticas. Por ejemplo, el liberalismo
la socialdemocracia, parten desde una base ideológica diferente, sin embargo, respetan un régimen democrático, porque constituyen un régimen democrático. Tenemos el caso de España. Vemos cómo hay una transición, un cambio de gobierno. Sale Rodríguez Zapatero, entra el Partido del Poder Popular. Visiones económicas diferentes, pero el sistema político es el mismo. La democracia es eso. Entonces, percepciones o fallos económicos, fallos sociales, que los hay, pueden aplicar modelos económicos diferentes, pero hay que respetar el Estado de Derecho, que es en definitiva la médula de la democracia. Hay que respetar los límites, porque democracia es límite. Es límite al poder político, es límite al sistema de creencia, es frenos. Frenos que contrapesan diferentes criterios. Eso es democracia. Señores, fíjense bien en el señor Julio M. Schilling. Lo vamos a tener aquí bien a menudo. Nos estamos educando fantásticamente a través de él. Y hay muchos temas. Hay un tema que lo tengo en mente, ni se lo he hablado de él, pero se lo voy a hablar a ustedes. Seguridad y privacidad. Y sin más, dándole las más expresivas gracias al señor Schilling, se despiden de ustedes. Hasta el próximo domingo. Jesús Angulo.